Valeria Rebollo? ¡No podemos! Bueno, pero es que él piensa que yo soy Valeria Rebollo. Una y recuerda, tú eres un malote, ¡un malote! ¡Nuestra pesadilla ha acabado! ¡Una ya ha recuperado la memoria! Como ya sabéis, ayer Abril le robó un beso a una mientras que estaba inconsciente y pasó esta locura. ¿Abril? ¿Abril? ¿Sabes quién soy? No sé, pero es que se me ha venido como un recuerdo a la cabeza, pero no me acuerdo quién es realmente. Pero, ¿te acuerdas de todo lo que hemos pasado juntos en el salón? No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de que te llamas Abril. Bueno, ese es un buen paso, ese es un buen paso. Esa era una buena noticia. ¿Y quién dice la mala? Yo no. Yo tampoco. No, Natalia, dila tú, has empezado la frase, ¿sabes? Dilo tú, que siempre te escabulles de todo. ¿Yo me escabullo de todo? ¿Perdona? Sí, no sé cómo lo haces, que siempre te sales con la tuya. Es que el que es un ganador es un winner. Por favor, ¿qué vas a ser tú un winner? Bueno, pues entonces déjame. Vale, no tengo problema, tú mismo, no te necesito. A ver quién te va a pagar las uñitas y el pelito. Perdón, lo siento, no quería decir eso. Tranquila. Venga, va, voy a decir yo la mala. La mala noticia es que Unai todavía no se acuerda ni de todos, ni de todas las cosas que hemos vivido. De Abril solo se acuerda del nombre. Y yo tuve muy mala suerte. Cada persona de la Máximo Squad hará algo que solía hacer antes con Unai. Algo que sea memorable en su memoria. Algo que él hacía mucho con esa persona. Natalia, por ejemplo, tú siempre te maquillabas con él, ¿no? Sí, siempre que me maquillaba él estaba ahí jugueteando con mis pinturas y se pensaban que eran rotuladores. Pues Máximo Squad... Comencemos con esto. ¡Comenzó Sergi! Unai, tú y yo siempre estábamos aquí en la cochera saltando y pasándolo bien. ¡Siempre estabais aquí! ¡Los dos! ¡Todo el rato! ¡Estabas obsesionado con la colchoneta! ¿Te acuerdas? Me cago en la maldita leche. No sé, Sergio, haz algo, pues, haz un característico, lo que sea. ¡Unai, te sacabas ese tú también! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡La Miru! ¡Sí! ¡Sergio! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué haces? ¡Sí, bro! Unai, escúchame, ¿te acuerdas de Sergio? Sí. ¡No! ¡Bien! Vamos, Unai, al fin. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Mi turno. ¿Tú te acuerdas de, no sé, cuando te hice un golpe en la silla y te caíste y te hiciste daño en la cabeza? A ver, no sé. ¡Ay, la máquina! ¡La máquina, sí! ¡La máquina, la máquina! Cuando jugamos al Pac-Man. Sí, siempre tú estabas aquí jugando al Pac-Man con Valeria. Sí, ¿no te acuerdas que superaste el récord de 30.000 y apenas te echaba como un loco? ¡Es verdad! ¡Ya me acuerdo! ¡Valeria! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo, Valeria? ¡Me acuerdo! Parece que esto funciona, Natalia. Sí, parece que ser que cuando le pones cositas que hacen que lleven a ese momento, pues parece que le viene el recuerdo. De momento llevamos 2-2, ¡perfecto! Unai, qué ilusión que te hayas vuelto a acordar de todo esto, porque es que, a ver, algo te tendrías que acordar, ¿no? Ya, yo la verdad que te echaba mucho de menos. Definitivamente esto funcionaba de momento. Y era el turno de Abril. Pobrecilla, estaba demasiado nerviosa. Pero antes de entrar más hemos cuando os olvidéis que justamente el día 1 de noviembre, viernes a las 8:40 hora española, sale el nuevo peluche de Max. Es súper achuchable y es súper cómodo para dormir por las noches con él. Y cuando entré al cuarto... Oye, ¿qué hago, tío? Es que imaginaros que a mí no me conoce y no se acuerda de mí, de Valeria ser y sí, tío, es que ahora ¿qué hago? Bueno, cálmate, Abril, tampoco... Natalia, algo sobre una hija. Claro, vale. Ay, es que Dios. La verdad de mí, Natalia. Claro que se va a acordar de ti porque eres la mejor chica que claro. ha hecho su vida. Sí, ¿se acuerda? ¿Sí? Vale, escúchame. Si se ha acordado de Valeria y de Sergi, seguramente se acuerda de ti. ¿Y qué pasa si me fastidia Janet? Porque como siempre está entre medio de todo, pues a lo mejor... ¿Qué va? ¿Quién es Janet? ¿Janet existe? No, no va a haber ninguna Janet. Mientras nosotros estábamos hablando de la nada, después de 2 semanas, Valeria Rebollo escribió a Unai. ¿Valeria Rebollo? ¿Cómo que Valeria Rebollo? Yo estoy nerviosa porque imaginabas que Unai no se acuerda de mí, se acuerda de todo. Bueno, tú no te preocupes, Abril. Lo único que te digo es que cómo de bien te queda el collar. Mirad qué auténtica locura. Sí, es precioso.
precioso. Y también fijaros qué chulada el nuevo pendiente, que está guapísimo. Recordad que lo tenéis en artamoda.com y que será el regalo perfecto para Navidad. Aunque estemos a octubre, lo hemos sacado para antes para que disfrutéis de vuestro regalo. Son una pasada. Además, son súper cool y son súper cómodos. Están bañados en oro. ¿Y eso qué significa? Que no se van a estropear. Y además vienen con unas cajitas súper, súper molonas, que son una preciosidad. ¿Por qué la tengo agregada como el amor de mi vida? Chica, a lo mejor es mi novia o era mi novia. No sé, voy a preguntarlo. El mensaje de Valeria Rebollo hizo sospechar a Unai. Se va a liar muy parda. Así que ya sabéis que lo tenéis en la primera línea de la... ¡Señoras! ¿Tú eres Valeria Rebollo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo sé qué? ¿Pero qué me está diciendo? Que no, yo sé, yo no soy Valeria Rebollo, ¿pero qué dices? Entonces tú eres Valeria... O sea, tú eres Valeria, pero eres la Rebollo. ¿Qué dices, Unai? ¿Qué eres Valeria Rebollo? ¡Estás insultando a la gente! ¡Para ya! ¡Que la tengo agregada como Valeria Rebollo, el amor de mi vida! ¿Qué dices? Y es que me ha mandado un mensaje. ¿Me manda un mensaje por dónde? Por WhatsApp. Mira, aquí si quieres te lo enseño. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Escúchame, ¿cómo que Valeria Rebollo? Entonces, ¿quién es Valeria Rebollo? Yo soy Valeria Rebollo. ¡Es el amor de mi vida! No. Unai, ahora hablaremos, ¿vale? ¿Cómo que luego hablamos? Yo a ti no te puedo. Vale, escúchame, Abril, Natalia, quedamos aquí, porfa. Vente un segundo con Valeria, que sí la hablamos. Pacíficamente vamos a hacer jogging. Entonces, Valeria Rebollo. ¿Eres el amor de mi vida? Ella no es el amor de tu vida. ¿Para qué quieres saber quién es Valeria Rebollo? Es una chica súper random, ¿sabes? ¡Me estáis ocultando! ¡Que no, Unai! ¡Que no te estamos ocultando absolutamente nada, tío! ¡Ah, tú, chaval! ¡Espérate que yo sé quién está con Valeria Rebollo! El amor de mi vida. No lo sé. Lo veo. Pero... Ah, jugar a la comba. ¿Qué? ¿Sabes que con esto se puede jugar a la comba? Mira. ¡Ay! ¡No! Vale, ya está. ¿Comba? A ver, Unai, dame esto y tú vente conmigo. Quédate aquí, Unai. Teníamos un serio problema. Os explico. El caso es el siguiente. Sí, somos personas del futuro. Si Unai, al recordar a Abril, se acuerda de todas las peleas que han tenido cuando estaba en la Rebollo, la cagamos. Ya que solo se acordará que con Abril nada más que tenía discusiones y cosas malas. Y pondría a Valeria Rebollo en un pedestal, es decir, como que ella es mejor que Abril. Cosa que no queremos porque queremos que Unai vuelva con Abril. Así que sigamos con el vídeo. Así que estábamos muy fastidiados y teníamos que arreglarlo sí o sí. ¡Sigamos! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí con Abril? Mira, vosotros me queréis matar. Tú la tocas, que no dejas que se mueva una. La llorona, mira qué guapa, la llorona. ¿Estoy llorando? La que llora todos los días por un chico. Escúchame, la tóxica que está todo el rato toxicidando a su novio. Novio. Tóxica. ¿Podéis dejarme en paz, por favor? ¡Que no puedo más! ¡Me caéis todas mal! Entra. ¡Qué tortazo! Venga, aquí eso no es la cosa. Pero escúchame, Valeria. Unai no se puede entrar bajo ningún tipo de concepto de quién es Valeria Rebollo, ¿vale? ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, te lo estoy diciendo 100% en serio. Y tanto que te lo estoy diciendo en serio cuando le acabo de robar su maldito teléfono. ¿Que le ha robado qué? ¡Le he robado el maldito móvil para que no haga lo con Valeria! No, mira, lo que vamos a hacer va a ser... Y no va a pasar absolutamente nada. Unai no va a encontrar su teléfono bajo ningún tipo de concepto. ¿Pero tú crees que no se va a dar cuenta? Escúchame, no podemos decirle ahora mismo que Valeria Rebollo era la chica que estaba enamorada, pero una vez le dejó él, después se fue con Abril, después se fue de viaje con ella, después volvió, después Valeria Rebollo lo bloqueó, después le volvió a hablar. ¡No podemos! Porque es que se va a liar la cabeza. Tú te peleas con ella y tú con ella y a la vez te peleas con la otra. Por favor, dejar vivir a la gente. Ya sé que soy la reina de chisme, pero es que la corona se me va a partir de tanto chisme. Ya no me va la antena parabólica y encima ya no tengo megas. Ay, por favor, mira. Bueno, mira, ¿qué haces aquí? ¿Qué ves? ¿Ha contado un chisme? No, es que como estás gritando, digo, a lo mejor la llorona ya está.
llorando, digo yo. No, no estoy llorando. La llorica, es que, la bebé. No, es que estoy preocupada por una porque no se acuerda de nadie, ¿sabes? Y tampoco de ti, o sea, solo dice que... No, que de mí, Janet, hoy no. Solo dice que eres Janet y ya está, pero no se acuerda de ti porque... Respuesta. ¿Es que se acuerda de mí de ti? No. Bueno, pero es que él piensa que yo soy Valeria Rebollo. Pues tú dile que no y que Valeria Rebollo es, yo qué sé, tío... ¡Una empresa! De que le está hablando para contratar el internet y que la bloquee mejor. De hecho, voy a borrar su teléfono ya. No, Arta, no. Venga, ya está, borrado su contacto. No, por saco, no quiero que Unai sepa quién es Valeria Rebollo, ¿entiendes? Es tu decisión, te tengo que hacer caso, así que tú mismo. Pero yo creo que se va a acabar dando cuenta. Sí, pues, ¿qué te iba a decir? Que no te rías tanto y no vayas tanto de chulo porque las dos tenemos un serio problema. Ay, va ese problema ahora, niña pequeñita. Pequeña, pues si soy más grande que tú, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Eso por la misma! ¡Jugando con la edad! Uf, vale, pues el problema aquí es que acaba de suscribir Valeria Rebollo a Unai. ¡Respuesta! ¡Ay, que se ha quedado callada! ¡Ah, que se ha quedado callada! ¿Ahora qué? Clara ganadora. ¡Ah, pero me está fastidiada, guapa! ¿Pero fastidiada de qué? Si la que se está fastidiando ahora mismo eres tú. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Pero si no ves, se te ha cambiado la cara de feliz a falsa. ¡Sí! La cosa se pone tensa. Lo que tú, sí, segura. Exactamente. ¿Sabes qué? Ahora le voy a pedir a salir a Unai. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Pero qué dices? ¡Ay! ¿Qué dices? Y tú no tienes ninguna oportunidad porque no se apoya a ti. ¿Qué dices? Pero Janet, que no puedes saber eso. Que no tiene oportunidad es ella, ¿vale? Porque aquí María de Rebollo es la que está más enamorada de Unai y es la que va a pasar. Segundito. Voy a respirar un poquito. ¡Me cago en la leche! Lo que tenemos que hacer es conseguir que Unai se acordase de Natalia. Para que te acuerdes, también te traigo este vestido súper especial. ¡Ah! No saltas. Bueno, no pasa nada, ahora te vendrá la memoria. Que yo sepa, nunca me he maquillado. Este debe ser... nuestro sello más preciado como cuñis. Diréis, ¿por qué Unai me gustaría maquillarse? ¿Por qué? Porque mientras yo me maquillo y me pongo aquí la bichota, el Unai le encanta venir a chafardear lo que tengo siempre en el neceser y a veces me lo roba y hace dibujos con mis pinturas. Yo no me acuerdo de esto. ¿Cómo que no? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¡Pues esto te encanta! A ver, ¿qué? Si con esto dibujaste mi cara con cruces. Yo no me acuerdo de nada. Unai, ¿te acuerdas de cuando te confundías para hacer los deberes que me tengo que coger tu boli? Me confundías, me llega yo. ¿Qué es esto? No me acuerdo, ¿qué es esto? De verdad me estoy diciendo que tú te acuerdas. Mira, mi tita de cosas. Déjame tranquila, ahora la cocina me cobra que te me ha tirado. ¡Pero soy Nati! ¡La Nati! ¡Vaya caca! No quiero que nadie me hable ahora mismo. Y ahí tuvimos nuestro primer problema. No se acordaba de Natalia. Mira, tío Fredo, mira que está una ya. ¿Qué, tío? ¿Y si vamos a hablar con él? Ah, pues también es buena, vamos. A lo mejor se acuerda de nosotros. Sí, pero ¿y si no se acuerda? ¿Y si piensa que somos unos extraños que queremos pegarle o algo? Bueno, pues vamos a decirle quién somos. Yo he visto que se ha acordado de Sergi y de Valeria ya, ¿eh? Pues yo me voy a encargar de que se acuerde de su hermanito, el Guilleme. ¿Cómo que hermano? Tú verás, ven, ven. ¡Hombre, mi tío! ¿Qué pasa aquí? ¡Tapando al básquet! ¡Para, hombre! ¡Deja yo al básquet, tío! Pero... Oye, espérate. A ver dónde están. ¡Oh! ¡Natalia! ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, dos ratas. ¿Y está Unai jugando con ellos al básquet? Ya está, le van a comer la cabeza. Vale, quita, que no nos vean. A ti no te he visto nunca y a ti tampoco. ¿Cómo que no me has visto a mí nunca? Vosotros sois nuevos en la casa. ¿Sois nuevos? No. A ver, pues dime detalles que hemos vivido juntos. A ver, pues lo que más solíamos hacer tú y yo era, a ver si te suena esto que te voy a decir. ¡Construye, bro, construye! ¡Que viene! ¡Construye, bro, construye! ¡De Fortnite, no! ¡Claro! ¡Ay, ya me acuerdo! ¡Franera! ¡Claro! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No es verdad! ¡De Franera! ¡Claro que sí! ¡Claro que está mal! ¡Se acaba de acordar de Franera, Natalia! ¿En serio? ¡Se acaba de recordar de Franera y de ti, no! Con el engancho. Vale, ya está. ¿Tú qué pasa? ¿De mí no te acuerdas, no? Pues no. ¿No te acuerdas de Guille, de tu hermano? No. ¿No? ¿De mi hermano? ¿Qué? ¡Acaba de decir que es su hermano! ¿Natalia? ¿Es su hermano? ¡Que yo soy su hermano! ¡Que Guille se está haciendo pasar por mí! Tío, ¿no te acuerdas que te compré una maldita moto? La roja, la verde. También fuimos al circuito, te subiste con una chica de una vuelta. ¿Eh?
no me acuerdo perfectamente. ¿Qué? ¿No te acuerdas de esas dos motos que te regalé? No me acuerdo de nada. Tío, ¿no te acuerdas el primer día que viniste aquí a la casa y te recibí en la puerta y te dije, ¿qué pasa, Brad? ¡Ya me acuerdo! ¡Brad! ¡Brad! ¡Confianza, tío! ¡Claro que me acuerdo, hombre! ¿Cómo no me voy a acordar? Y solo me tienes a mí, ¿eh? ¡A nadie más! ¡Esto no puede ser! ¡Me cago en la maldita leche! ¡A por ellos o no! Sí. ¡A por ellos o no! Sí. ¡Vamos! ¡Guilleme! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡No toques a mi hermano! Me cago en tu próxima madre. Ah, sí, ¿qué más? ¿Y a ti qué te pasa? ¡Pero pollo! Pero pollo, al menos tengo pelo, no como tú que estás calvo. ¿Sí? ¡Que te vas a quedar calvo! Sí. ¡Y tú también te vas a quedar calvo! ¡Ahora sí que te quedas calvo! ¡Ven aquí, payaso! Está viniendo una y le voy a contar toda la verdad y todas las cosas que me han dicho se las voy a contar yo. Mientras comenzaba nuestra pelea contra Guille y Franela, quiero que escuchéis muy atentamente a las barbaridades que decía Janet. Vais a flipar, porque a partir de ahora todo ha cambiado. ¡Janet! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y qué haces aquí? Pues nada, es que te venía a contar cositas, la verdad, todo. ¿El qué es todo? A ver, voy a empezar por el principio porque es la verdad de todo. A ver, yo antes de que tú perdieras la memoria, yo era tu novia. ¿Tú? Sí, yo. ¿Por eso estás enamorada de mí? Porque ya tenemos esa conexión. ¿Eso o qué? Pues porque quiero, ¿algún problema? No, ¿pero qué haces con tu vida? O sea, quieres ser el protagonista en todo y no lo eres. Si te das cuenta, siempre te pones en contra de todo el mundo solo para llamar la atención. ¡Eso! ¿Ahí me vas a llamar tu protagonista? Escúchame, me cago en tu maldita madre, Guilleme. ¡Que una y ahora se piense que tú eres su hermano! Bueno, ¿y el problema? Pues que no lo es y lo vas a liar aún más. Se va a pensar que yo soy tu novia. El problema es que le he dicho a Unai yo que, bueno, que como se ha acordado de mí, pues le he dicho yo que Guilleme era su hermano. ¿Pero qué dices, Franela? ¿Qué haces? Con mi tío menos, con mi tío menos. Te das negaza, solo te he acariciado. Si quieres que te pegue de verdad. Pues yo de verdad que me alegro mucho haber sido tu novia, porque me gusta bastante, la verdad. ¿Tú sabes quién es la Abril esta que tiene como dos coletas, con diagrama, toda la valía de cebolla? Sí, sí, ya sé. Pues esa es, te jodía la vida. Esa creo que me intentó robar un beso un día. Sí, sí, o sea, te odia y te odiaba. Y a mí no me cae muy bien. Más, es que lo que ha hecho es la vida. ¡Te pego! Mira, esta coleta es para princesa, ¿qué tú? Me cago en la maldita leche. A ti, contigo no quiero ni hablar. ¿Qué? Toma, tú. ¿Conmigo calla qué? Y graba. ¿Conmigo calla qué? Y graba. Voy a grabar por si no quiero. Guilleme, ¿qué haces, tío? Que es mi maldito hermano. Que por tu culpa ahora se piensa que tú eres su hermano, tío. Ya lo sé, tío. ¿Estás tonto o qué de la cabeza? ¿Eres tonto o qué? ¿Quieres que te reviente la maldita cabeza? No, que lo he hecho porque va a haber una cosa que va a ser mejor. Tira por ahí, estúpido. ¿Pero desde hace cuánto me está fastidiando? Pues desde hace bastante. Y tú lo pasabas fatal. ¿Mucho? Bastante. No, es que ahora sí pienso Unai que Guille es su hermano. Bueno, pero todos sabemos que no lo es, no se parecen en nada, sino porque Guille es tan feo y Unai es tan guapo. Ya, pero ahora Unai de verdad se piensa que Guille es su hermano, ¿sabes? Bueno, pues dentro de lo malo vamos a intentar jugar sus cartas. Tú y yo en realidad somos los más malotes, los más populares del cole, siempre vamos en moto. ¿Qué dices? Sí, todo el mundo tiene respeto. ¿Sí? Joder, pues yo no me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas del día ese que estábamos allí, que me diste una vuelta en moto, que ligaste conmigo? ¿En la carrera esa? Sí. ¡Ay, ya me acuerdo! ¿A que sí? ¿Te acuerdas? Oh, no, sí, que día me acuerdo. ¿A que sí? A mí ese día me encantó, pues. Maravilloso. Sí, de eso sí me acuerdo. ¿Qué cartas? Pues Natalia, si se cree que Guille es su hermano, Guille le tendrá que pagar todito a su hermano. Da igual, eso no es problema, Natalia, eso da igual. Yo quiero recuperar a mi hermano, quiero, pues no, quiero que sea todo como antes, Natalia. Quiero disfrutar con él, hacer ya, cosas con él juntos como antes. Mira, pero ahora él no se acuerda ni de mí, ni de ti, Natalia, mira, ni de ti. Se acuerda de todos menos de nosotros. Ya lo sé, jopetas. Todo por culpa de Guille, siempre es Guille. No, y de verdad es que ya le tenía asco antes y ahora aún más. La Máximo te ha hecho muchísimo daño y Abril ha intentado quitarte a tus padres. Y tú lo pasaste fatal durante meses. Por eso hay que fastidiar a Arte y a Abril. Una y recuerda, tú eres un malote. ¡Claro que es un malote! ¡Claro que sí! ¡Que claro se que acerque! Sí. ¡Le meto aquí con el yeso! ¡Bum! ¡En toda la cara! ¡Que esto está duro! ¡Bum!
¡Sí! Pero la situación está bastante, bastante difícil. Pues claro que sí, hombre, claro que somos malos. Ahora mismo me voy a cambiar, me voy a poner de negro. Y al que se me acerca algo en el instituto o algo, el yeso, ¡bum!, en toda la cara, nariz rota. ¿Sabes qué? Mañana, Arta y Abril se van a cagar. El Tete Unai ha vuelto a ser malote.